Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Me dicen por favor si me escuchan. Hola, buenas noches. Me dicen si me escuchan, por favor. Sí, ingeniero, se escucha. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, hemos llegado a nuestro último día de clase. Este día estamos finalizando nuestra última sesión que corresponde a la número 16 de nuestra semana número 4 de Microsoft Excel Básico 1. Quiero felicitarlos desde ya a cada uno de ustedes por su participación activa, por estar siempre conectándose a cada sesión y por participar también en lo que es nuestra aula virtual. Este día estamos ya con el último tema que corresponde a la forma de personalizar gráficos. Ya este día ustedes temprano han entregado ya su participación que corresponde al aula virtual, además de la evaluación que tenía una ponderación del 40%. Con esto, ustedes han finalizado la parte de lo que correspondía al aula virtual. Ahora están finalizando con lo que sería la sesión. Saben qué tan importante es las conexiones que hemos tenido cada día, porque de esa manera INSAFOR se da cuenta de las participaciones que nosotros hemos tenido activas cada día. Y algo tan importante que he de mencionar es que ustedes no han pagado absolutamente nada por este curso, que ha sido en este caso gratuito para cada uno de ustedes. Y es por eso que INSAFOR siempre pide que el porcentaje de asistencia, tanto para lo que es la plataforma como también para las sesiones, sea de mucha importancia, porque así es como ustedes le demuestran a INSAFOR las ganas y el entusiasmo que han tenido de estar en este curso. Muy bien, miren, quiero pasar en este momento ya a lo que sería mi presentación y poderles compartir. Como les mencionaba, estamos en nuestra sesión número 16. Vamos a presentar, como siempre, el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a realizar ejercicios y por último vamos a realizar lo que sería el cierre. Sé que muchos de ustedes mantienen activo tanto lo que es su cámara. Entonces, ahora, este día pediría, por favor, que al final todos podamos encender nuestra cámara para poder finalizar viéndolos a cada uno de ustedes. Entonces, pediría que al final de la clase, para los que no lo hacen, pues que ahora se pueda hacer. Necesito hacer unas capturas de pantalla y quisiera pues a todos tenerlos acá con cámara encendida. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar las gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos. Hablando de gráficos básicos, este día voy a finalizar hablándoles de los diferentes tipos de gráficos, que no es algo difícil de crear dentro de Excel. Muchos se confunden y es por eso que quiero hacer acá una pausa explicándoles algo. Muchos consideran que cuando vamos a trabajar un gráfico en Excel, es la misma forma de que lo hacemos cuando trabajamos en Word o en PowerPoint. Y es muy diferente, porque Word y PowerPoint, aunque yo no tenga una tabla ya de datos que voy a trabajar, lo que hace es crearme con una base de datos que ya tiene por defecto, cuando yo creo un gráfico, tanto en Word como en una presentación, que se cree en este caso lo que sería un gráfico, pero en Excel no. En Excel yo debo de tener ya una tabla creada para que mi gráfico en este caso se cree dentro de la hoja. No voy a crear primero el gráfico y después voy a colocar la información como lo hago en Word o en PowerPoint. En Excel no. Recuérdense que si por ejemplo estoy en una presentación y yo quiero colocar un gráfico, él manda a llamar a Excel, porque los gráficos dependen de Excel. Y por estar trabajando en un mismo programa, por ser hermanos, entonces ellos en sí pueden abrirse. Es como si yo estoy trabajando en Word y quiero crear una tabla y que quede mejor, yo puedo mandar a llamar en Word a Excel para poder crear las mismas tablas y todo lo que hemos hecho nosotros durante todo este tiempo dentro de Excel lo puedo hacer en Word, pero es algo muy diferente. Entonces, hablando de la parte de los gráficos, yo quiero comenzar porque, como les vuelvo a repetir, crear un gráfico es súper fácil en Excel. Teniendo una tabla, automáticamente yo tengo un gráfico. Pero quiero explicarles algo y siempre me voy a la parte de la teoría y discúlpenme si yo sigo de necia diciéndoles que la teoría es algo importante cuando ustedes están conociendo un programa y más en este caso que sería Excel. Dice la teoría que los gráficos estadísticos son una herramienta de análisis de datos muy importante en Microsoft Excel. Dice que un gráfico de Excel está formado por diferentes partes que incluye el área del gráfico, las series de datos, ejes, leyendas, rótulos de eje, entre otros. ¿Por qué me voy a la parte de la teoría? Por ser tan fácil la creación de un gráfico en Excel, los usuarios consideran que ya pueden crear un gráfico. Pero ¿saben dónde yo identifico que lo que pueden es crear un gráfico? Es cuando yo les pregunto, dígame qué parte es esta del gráfico. Y entonces no saben qué parte es del gráfico. Y es por eso que les digo, la teoría es importante. Porque usted debe de identificar con esta imagen que les estoy colocando acá, cuáles son las partes del gráfico. Área del gráfico, título del eje vertical, título del eje horizontal, el título que va a llevar el nombre del gráfico, las series de datos que tenemos, las líneas de división, las leyendas, y acá podemos identificar cuáles pertenecen a las filas y cuáles pertenecen a la columna. Por eso no es fácil crearlo, sino que lo que necesito que ustedes comprendan es cómo está conformado. Porque en ningún momento cuando yo voy a crear un gráfico o pido que me cree un gráfico, lo primero que le voy a decir, deje las leyendas al lado derecho y usted ni sabe qué leyendas estoy hablando. Mire, colóquele el título del gráfico y entonces me lo está colocando en un lugar donde no es. O lo que hacen es crearme un cuadro de texto y colocar ahí el nombre. Entonces, primero identificamos cuáles son las partes del gráfico. Importante, las partes del gráfico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos esto que les estoy enseñando en pantalla, el área del gráfico, ¿qué es un eje? Mire, ¿y por qué el eje no lo colocamos mejor con otro tipo de gráfico? Y usted no sabe ni de lo que le estoy hablando. Dice que un eje es la línea que sirve como referencia de medida. El eje Y es conocido como el eje vertical, mire, y generalmente contiene datos. Y el eje X es conocido también como el eje horizontal y suele contener las categorías de los gráficos. Hablando en este caso de cada punto que debemos de saber cuando estamos hablando de un gráfico, es importante saber que las leyendas, dice que es un cuadro que ayuda a identificar los colores asignados a la serie de datos. Cuando yo les digo, ¿qué leyendas tiene asignado color? Ni saben de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirles. Aprendieron a crear un gráfico porque crear un gráfico es súper fácil. Pero no aprendieron la teoría que es importante para reconocer las partes de un gráfico. Si gustan, con gusto yo les doy esta presentación. Creo que esta información no se encuentra en el aula virtual, pero yo se la puedo compartir en el grupo. Entonces, ya que reconocemos las partes, cuando ya tenemos un cuadro como lo muestro en este momento, yo voy a identificar las categorías y las series. No voy a identificar. Ya ahorita olvídese de tabla. Olvídese de un rango. Sino que cuando ya vamos a identificar y vamos a crear un gráfico, entonces lo vamos a hacer que este gráfico va a pertenecer a categorías y a series. Acá recalco en la información que tengo cuáles serían las categorías, miren, y cuáles son las series. Ahora bien, ya que reconocimos las partes de un gráfico, ya que ahorita están reconociendo el cuadro a qué pertenecen las categorías y a qué pertenecen las series, es importante también que identifiquen cuáles son aquellos tipos de gráficos que frecuentemente podemos utilizar dentro de Excel. Dentro de Excel hay muchos tipos de gráficos, pero ¿cuál sería el idóneo para la información que tengo? ¿Cuál sería el que corresponde para esos datos que yo tengo en una cuadrícula de Excel? ¿Cuál sería ese gráfico que va a identificar ese balance que quiere mi jefe que lo haga por medio del gráfico? ¿Cuál sería aquel gráfico que me va a identificar un porcentaje según la información que tengo? Dice que para elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel, para mostrar la información adecuadamente, es de suma importancia el tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente. Así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar la interpretación correcta a los datos. No me venga a decir que sabe trabajar gráficos cuando lo único que hace es trabajar un gráfico de columna. Entre los tipos de gráficos he colocado desde el que más se utiliza hasta llegar al que no frecuentemente se utiliza, pero también es importante dentro de Excel. Ah, sí, con gusto, Mayra. Yo con gusto se los voy a compartir. Entonces voy a iniciar con el gráfico de columnas. Dice que este tipo de gráfico hace un énfasis especial en las variaciones de los datos a través del tiempo. Dice que las categorías, ya usted ya reconoce cuando le estoy hablando ahorita de las categorías de datos, aparecerán en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. Frecuentemente se compara este tipo de gráfico con los gráficos de barra, donde la diferencia principal es que en los gráficos de barra las categorías aparecen en el eje vertical. ¿Se están dando cuenta qué tan importante es la lectura que acabamos de tener para que ustedes ahorita, hablando técnicamente de lo que nos dice la teoría, ustedes van adaptando la información con el tipo de gráfico que nosotros queremos? Existe otro tipo de gráfico, miren, que en este caso sería gráfico de línea, que es otro gráfico que se utiliza frecuentemente en Excel y que también con él podemos hacer combinaciones de gráficos. Hoy les voy a enseñar cómo poder crear combinaciones de gráficos dentro de una tabla de Excel. Dice que un gráfico de línea muestra las relaciones de los cambios de los datos en un periodo de tiempo. Este gráfico es comparado con los gráficos de área, pero los gráficos de línea hacen un énfasis especial en las tendencias de los datos más que en las cantidades de cambio como lo hacen los gráficos de área. Quiero que vean por cada diapositiva que les estoy presentando, aparece el grupo que pertenece al gráfico de línea. Usted se va a quedar con el que usted considere que se visualiza mejor la información. Tenemos el gráfico circular, llamado también gráfico de pie, gráfico de pastel. Dice que es un gráfico que puede contener una sola serie de datos, ya que muestra los porcentajes de cada una de las partes respecto al total. Usted puede tener una tabla con 7 columnas. Y si ustedes vieron el video que mostraba el docente, en el aula virtual, él hizo la acción de seleccionar, en este caso, la categoría con una especificación de serie que él quería para el gráfico circular. Yo le quiero enseñar otra forma, la cual me ayuda dentro de Excel a que, aunque yo seleccione todo, automáticamente yo puedo elegir cuál sería la serie que quiero que me muestre mi gráfico circular. Porque también podemos hacer dentro de un gráfico esas excepciones. Y ya les voy a enseñar cómo poderlo trabajar. Tenemos el gráfico de barra, miren. Ya mencionamos anteriormente que este gráfico de barra hace énfasis en la comparación entre elementos en un periodo de tiempo específico. Dice que este tipo de gráfico incluye cilindros, conos y pirámides. Muchas veces cuando yo pido un gráfico, lo primero que hacen es buscarme el más bonito. Yo siempre me pregunto, ¿por qué la idea de pensar de buscar el más bonito? En Excel no podemos pensar así. Y se recuerdan que desde el inicio les he dicho, no es los colores que usted quiera, no es porque es el que más le gusta, es porque el que combina con la empresa, con los colores de la empresa, es porque son colores que son bastante suaves y que no distorsiona con la información que usted está teniendo. Y también le digo con los gráficos, no es el que se va a ver más bonito, es el que usted considere que se adapta con la información que usted tiene. Hay muchos tipos de gráficos, pero yo voy a utilizar el que yo considere que se adapta con la información, el que voy a entender, el que cuando esté explicando me voy a quedar así como que no sé qué es lo que hice, sino que saber qué es lo que yo he trabajado. Y no busque el más bonito, sino el que se adaptó con la información que yo tenía. Para eso, miren, también tenemos los gráficos de área. Acá, ahí les estoy enseñando desde el que más se utiliza hasta el de los últimos que menos se utilizan dentro de Excel, con las informaciones que a veces nosotros tenemos. Dice que los gráficos de área muestran la importancia de los valores a través del tiempo. Dice que un gráfico de área es similar a un gráfico de línea, ya se los había enseñado antes, pero ya que el área entre las líneas está relleno, el gráfico de área le da una mayor importancia a la magnitud de los valores que puede hacer un gráfico, en este caso de línea. Y tenemos en este caso los gráficos XY, antes en las versiones 97-2003 se llamaban dispersión. Quiero comentarles que yo así los conozco como dispersión. Y dice que los gráficos de dispersión son útiles para mostrar las relaciones entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos para ambos ejes, o sea que debemos de tener una tabla donde en este caso las categorías y las series pertenezcan a valores numéricos. Y para eso, miren, nosotros tenemos todos estos tipos que igualmente les muestro acá. Nos vamos a ir en este momento a lo que serían los ejercicios. Voy a pasar ahorita a mi libro de Excel. Me dicen, por favor, si lo pueden visualizar. Sí. Gracias. Muy bien. Sí, gracias, muy amable. Muy bien. Me tomé el tiempo para poderles enseñar la parte de lo que sería... la parte de la teoría para que ustedes ahorita que vayamos ya a hacer la representación de gráficos acá, ustedes me entiendan y comprendan mejor. Como les vuelvo a repetir, crear un gráfico es algo bastante fácil, pero vamos a incluir muchas formas en las cuales nosotros podemos trabajar. Voy a crear dos tipos de gráficos. Tenemos el gráfico de columna y para eso miren con estos datos que tengo acá. Decía la teoría que yo puedo realizar en este caso dos acciones. Y esto ya lo hemos venido viendo. Uno es que yo me posicione y otro es que yo seleccione. Cualquiera de las dos opciones usted considere que están correctas. Entonces, al seleccionar en la pestaña de insertar, vean que nosotros tenemos el grupo, en este caso de gráfico. Pero quiero mencionarles algo. Dentro de los gráficos también tenemos el apartado de gráfico dinámico. Es siempre parecido a los gráficos, solo que este gráfico se crea con una tabla dinámica. Entonces muchas veces cometemos el error de dar clic acá y no vamos a estar creando un gráfico normal, sino que ese se hace en este caso con lo que sería tablas dinámicas. Además de eso me dicen, ¿y solo estos tipos de gráficos existen? No, existen otros tipos de gráficos. Y están también los gráficos llamados minigráficos. Los minigráficos son los que se incluyen dentro de una celda. Un gráfico normal es un gráfico de imagen. Y eso quiere decir que puede ser movimiento, o sea que lo puedo mover tanto dentro de la hoja como llevármelo para una nueva hoja. Y los minigráficos no. Ellos lo que hacen, voy a agarrar estos datos para que ustedes puedan ver y que lo tomemos como ejemplo. Cuando yo tengo estos tipos de gráficos, de información, los minigráficos me ayudan a que la información que yo tengo automáticamente se cree dentro, miren, de una celda. O sea que si yo lo quiero mover, se va a mover como cell, como información de cell, así como ustedes ya lo aprendieron. Entonces, esto es muy diferente. Esto nos ayuda cuando nosotros queremos ver en diferente posición de la tabla que tenemos lo que sería la información que representa. Por ejemplo, yo solamente quiero ver lo que representa la fila de camisa, entonces este gráfico me ayuda a poderlo trabajar. Entre más alta sea mi fila o más ancha sea mi columna, entonces ahí se va a destacar mejor el gráfico con la información que yo tengo acá. Entonces tenemos diferentes tipos de gráficos. Los que estamos utilizando en este momento son gráficos normales, como decía la teoría, en los cuales vamos a trabajar con estos que se encuentran acá. Ya nos vamos a ir a las opciones de gráficos recomendados. En este momento me están pidiendo uno de columna. Tenemos los 2D, tenemos los 3D, tenemos en este caso acá ya incluidos la parte de barra. Pero yo quiero darles una sugerencia. Si usted va a iniciar utilizando gráficos, no se vaya a estos 3D. Mejor utilice 2D, porque acá está por separado cada una de las columnas que representan los valores que nosotros tenemos acá. Este es el gráfico, miren, que me aparece por defecto. Es el gráfico que va a aparecerme en este caso por defecto. ¿Qué sucede acá? Que este gráfico yo tengo, y si ustedes visualizan en este momento, voy a bajar acá, ya tengo, miren, no aparece diseño gráfico, cuando me posiciono dentro de él ya aparece en este caso tanto las opciones de diseño de gráfico como las opciones en las cuales yo puedo realizar todos los cambios que yo quiera para esta versión que tengo acá. Incluye también las opciones de formato, en los cuales me ayuda a poder trabajar cada una de las columnas que se encuentran acá. Ya vamos a ir haciendo esos cambios, pero quiero iniciar con el diseño de gráfico. Lo primero, este gráfico es el que aparece por defecto cuando yo utilizo el gráfico de columna, pero eso quiere decir que yo tengo todo el derecho de poder cambiar este estilo. Y lo voy a hacer en este momento, miren. Si yo me voy al grupo de diseño de gráficos, yo tengo acá diseños rápidos. Por ejemplo, yo sugiero, y créanme que yo ya he conocido cada uno de estos diseños que se encuentran acá, pero el que yo considero que tiene como todas las partes que les acabo de enseñar que tiene un gráfico, es el número 9. Si ustedes ven, miren, me representan los títulos, me representa en este caso lo que serían las leyendas y me representa lo que sería el título del gráfico que yo en este momento pues yo puedo cambiarlo acá. le vamos a poner información para que ustedes vean que podemos realizar acá los campos. Y vean, por favor, que cada uno de ellos, al posicionarme, pueda suceder que a usted le convenga con la información que tiene el diseño número 7 o el diseño, en este caso, número 8. Tenemos el diseño número 6, que en este caso siempre tiene esa dificultad de cómo muestra cada uno de los trimestres, como ustedes están observando ahí. Y así, miren, me posiciono acá y yo puedo ir viendo cada uno de los diseños. Yo me voy a quedar con el número 9. Ya que tengo el gráfico acá, como les dije, miren, fácil, ya lo saqué. ¿Qué sucede? Que dentro de él ahora vamos a hacer cambios. En estilos de diseño, cuando usted considere que anda muy rápido con el tiempo, acá tenemos otros tipos de diseño que nos muestra en este caso Excel. Miren que nosotros en este caso podemos colocar, pero si usted tiene tiempo, también tenemos cambiar colores, que si ustedes ven lo hace para cada una de las columnas que se encuentran acá. Ya acá realicé un cambio, pero si ustedes se fijan, cuando yo doy doble clic a cada una de las columnas, primero se seleccionan todas. Miren, todas las que representan color naranja, que es trimestre 1, se selecciona. ¿Qué hago yo acá? Aparece al lado, en este caso derecho, formatos de serie. Esto aparece desde la versión 2013. 2010 lo tiene de una forma muy diferente para lo que tiene esa versión. Pero ya desde 2013 para acá nos aparece formato, que es el mismo que se encuentra acá en la parte superior a un costado. Nos vamos a ir a las opciones de serie, donde yo puedo colocarle un relleno sólido, puedo colocarle un relleno degradado, en el cual, si yo me voy hacia abajo, estos son los puntos de degradado que tengo acá. Voy a ir colocándole, miren, color para que ustedes puedan ir viendo que automáticamente está realizando el cambio de los colores que yo estoy colocando acá. Este lo vamos a volver más para acá y quiero que se vayan fijando cómo automáticamente ya tengo acá, miren, el degradado. Acá tengo también otros degradados que ya aparecen de un solo color, o también puedo formarlo con estos diseños que se encuentran acá. Vean que automáticamente ha realizado lo que sería el cambio. Además de eso, tengo, y me voy a pasar para otra columna, tengo rellenos con imágenes de textura. Las imágenes de textura son estas que aparecen por defecto. Quiero que visualicen que automáticamente al posicionarme en una y al darle un clic, automáticamente realiza el cambio cada una de las. Y también tenemos la forma de poder insertar una imagen en línea. Para la nueva versión tenemos a Bing, que es en este caso el navegador por defecto de toda la familia de Microsoft. Y vean, por favor, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a poner aquí de gatito, vamos a ver los que nos salen. Vamos a colocar este. Le doy insertar. Y bueno, no se muestra bien. Vamos a buscar otro rápidamente para que se pueda visualizar. Hagámoslo de playa. Vamos a colocar este. Ahí está, miren, ya hizo ahí el cambio. Me voy a ir para el tercero. Tengo en este caso lo que sería relleno de tramo. Yo puedo elegir acá el color que quiero y quiero que visualicen que automáticamente, miren, ahí está teniendo cuál es trama, la que más le guste, usted la puede colocar y en este caso ya lo hice para cada una de las colores. Acá les estoy mostrando todos los cambios que nosotros podemos hacer dentro de lo que serían las columnas que tenemos. Ahora bien, me voy a ir para fondo. Lo vamos a hacer con un relleno de imagen. Acá por defecto me va a salir la última imagen que coloqué en línea. Yo le voy a decir que no quiero este. Nos vamos a ir para estos tipos de fondo. Vamos a ver si encontramos acá rápidamente un poquito. Bueno, vamos a poner este. Ahí está. Si ustedes se están fijando, miren, voy a quitar acá esto para que vean. Nosotros le podemos dar también color a este tipo de texto. Ahora sí, acá voy a estar normal, le voy a poner negrita y le voy a decir que lo quiero color negro. Déjenme colocarle, ahí está. Para que se vaya visualizando mejor esta información, no quiere decir que porque aparece con ese color, con ese se queda. No vamos a utilizar título de eje, lo voy a quitar y también, miren, nosotros podemos realizar estos cambios y no hay ningún problema. También para este le vamos a dar acá un relleno diferente, el texto color negro y negrita. Y aquí está, miren. Lo difícil no es crear, sino que construir y crear en este caso un gráfico. Bueno, me voy a venir para acá, esto no se me olvida explicarles. Tenemos acá igual, miren, y me voy a ir para estas opciones de lo que serían sombras, para que ustedes vayan viendo cómo igualmente puede ir cambiando del color que yo quiero cada una de mis líneas. Vamos a ponerle acá 97. Ahí está. Para que se visualice mejor, vamos a cambiarle acá otro color, porque no me lo representa. Vamos a ver. Creo que no me había aparecido el correcto. Ahí está. Vamos a decirle que queremos este. Ahí está. Ahora sí está cambiando. Vamos a ponerle este. Vamos a ver con amarillo. Ahí está. Ahí está otro tipo que podemos cambiar. Miren. Ahí lo pueden ir viendo al final, cómo va realizando en este caso el cambio de lo que nosotros estamos haciendo acá. Miren. Voy a poner de flecha. Ahí está. Miren. Entonces, quiero que se fijen como nosotros acá automáticamente, vamos a hacerlo más grande para que se vaya notando. Este le voy a decir, ahí está. Y sí, perdón, me fui mucho. Ahí está. Vamos a aumentar acá. Ahí está, para que se visualice mejor. Ahí está. Miren. Quiero que vean cómo... Voy a mover esto para acá un poquito. Ahí está. Quiero que visualicen cómo automáticamente el gráfico que teníamos al inicio hemos hecho en este momento, miren, un cambio radical, muy diferente a lo que teníamos. Cuando usted presenta un gráfico ya con un diseño y una perspectiva muy diferente a la que Excel hace, solo sacar el gráfico, entonces acá usted me está demostrando todos los cambios que nosotros podemos hacer dentro de lo que sería el gráfico. No sé si hay alguna consulta de esto que he estado explicando. Me dicen, por favor. Dicen, perdón, ingeniera. Dígame, dígame. ¿Se puede poner la imagen como marca de agua? Fíjese que no, pero sí podemos buscar imágenes como marca de agua o crear la imagen primero como marca de agua y después colocarla. Esa acción sí la podemos hacer. Déjeme ahorita buscar, que quiero ver si tengo imágenes acá y le voy a enseñar cómo. Quiero ver si tengo una imagen acá. Así que está. Ahorita les enseño cómo. Ay, no tengo esa imagen. Ahorita les enseño. Quiero ver si ya la creé acá. Acá está. Ya creé la imagen como marca de agua. Esta imagen era más profunda. Se la voy a copiar para que vean cómo era. Ya la voy a replicar aquí en mi computadora. Acá. Se la voy a pegar acá abajo. Era esta, miren. Miren cómo estaba, cómo era el color. Y miren, ahora la puedo convertir como marca de agua y colocar. Eso sí puedo hacer. No. Gracias, señora. Con gusto. Voy a eliminarlo acá. Eso sí podemos hacer. Crear como marca de agua la imagen o buscar una imagen que sea como marca de agua y colocar. Eso sí podemos hacerlo. Ya vieron cómo era la imagen, que es bastante profunda. Miren el color. Y entonces la creé como marca de agua y en este caso pues ya la coloqué acá dentro de lo que sería mi gráfico. Esas serían diferentes opciones que yo tengo ya dentro de Excel para poder realizar lo que serían cambios. Ahora bien, miren, ya que estamos acá en el gráfico, les hablaba del grupo de diseño de gráfico donde podemos realizar acá los cambios de diseño, color, estilos. Y ahora vamos a esto que es bastante importante, miren. Selecciono, y si ustedes ven acá se vuelve intermitente cuando yo le doy seleccionar datos. Y entonces acá, miren, yo le puedo decir que me muestre solamente el trimestre 3. Ahora vean la importancia de seleccionar o tener toda la tabla seleccionada para poder crear. Mire, pero es que yo solamente quería el trimestre 3. Sí, aquí en datos usted le puede decir cuántos trimestres para este tipo de gráfico, ¿verdad? Ya le voy a enseñar uno de circular. Puede decirle que solamente quiere el primer trimestre y el tercero. Y vean, por favor, miren, no hay ningún problema. Habiendo seleccionado todo, automáticamente acá aparece para que usted pueda visualizarlo completo. No hay ninguna diferencia en el gráfico al seleccionarlo, y no solamente seleccionar lo que queremos, sino que lo seleccionamos todo. Y acá en datos tenemos para poder quitar el chequecito de la leyenda o serie que nosotros no queremos. No quiero esa serie, entonces que no me la mande. Ahora bien, siempre me pregunta, Vanessa, ¿en un gráfico ya creado dentro de una hoja puedo crear otro gráfico? Claro que puede crear. Teniendo seleccionado nuevamente la tabla, me voy a ir al otro gráfico que me está pidiendo. En estos, miren, gráficos tenemos el 2D y 3D. En este gráfico de pastel, circular, podemos trabajar y yo recomiendo el 3D. Voy a mover este para acá. Y aquí ya lo trabajamos. Yo recomiendo en este caso el 3D porque se visualiza mejor. Quiero que vean que nuevamente me vuelve a aparecer el estilo que tiene por defecto. Yo le voy a dar diseño y, por ejemplo, yo trabajo con el número 6. Primero porque me da porcentajes. Estos porcentajes, lo primero que hago es ponerles negrita y aumentarles tamaño para que se visualicen mejor. Esto es lo primero que yo hago para este gráfico, miren. Y ya que tengo esto, me voy a ir para cada una de las porciones que representa. Ubico en este caso la primera porción e igual le podemos colocar. Quiero que vean que aunque ya me encuentro en otro gráfico, siempre permanece el degradado que yo le he dado acá. Solamente vamos a hacer un cambio acá rápido para que se muestre diferente. Podemos colocar lo que sería uno de textura. Vamos a colocar este. Este lo vamos a dejar así y vamos a colocar uno de tram. Vamos a ver cuál se mira bien. Bueno, vamos a dejar este. Entonces quiero que vean que automáticamente vamos a insertar en línea. Y quiero ver qué tenemos acá. Bueno, veamos acá, primero como que nos parecen. Voy a colocar este. Quiero que vean que automáticamente, acá con la información que yo tengo, yo puedo mostrar el primer trimestre, que es el que tengo acá, miren. Pero ahora van a ver una diferencia con el video que tenían, que ustedes ya visualizaron en el aula virtual, que yo seleccioné todo. Y acá Excel, vuelvo nuevamente a repetirle, Excel trabaja de derecha a izquierda. Y entonces, ¿qué es lo que está más a la izquierda? El trimestre 1. Y ese es el que les va a representar. Ah, y entonces, ¿cómo hago si quiero el trimestre 2? Lo que les acabo de enseñar. Aunque esté acá los tres seleccionados, me está seleccionando el trimestre 1. Miren, ahí dice, este cambio no lo voy a hacer. Hoy le voy a decir que quiero trimestre 2. Miren, ya me cambió el gráfico. Le voy a decir que quiero trimestre 3. Ahí está. No me lo hizo, así. Trimestre 3, ahí está, miren. ¿Cuál es el que me va o cuál es el que va en este caso a permanecer siempre? El trimestre 1. Y se fijaron que son independientes, porque cada uno ya del trimestre 2 y trimestre 3 no tenía ningún cambio. Entonces ahí no pueden decir, no, pero mire, no es el mismo porque le está manteniendo el diseño que usted hizo. No, no me lo está manteniendo. Porque si ustedes ven, pasé el trimestre 2, me tiró otro gráfico circular. Y además, miren, esto que les estoy enseñando ahorita, podemos hacer esto. Miren, fíjense lo que hice. Lo hice más acá, más largo. Y ahora lo selecciono todo completo. Y lo único que voy a hacer es mantener el clic izquierdo presionado. Y aquí está, porque se llama gráfico de pastel. Porque yo puedo dividir las porciones. ¿Sí? ¿Te recuerdan que les dije la importancia de este? Que sí lo utilizo como 3D, porque este me ayuda a que aparezca así, miren, como porciones. Exacto, por ser 3D. Así es, Raquel. Representar la misma información de manera, en este caso, diferente dentro de este gráfico, que lo único que nos permite es que nos agarre el primer dato que tenemos, en este caso, de C. Entonces, miren, acá representamos como las porciones de pastel, y por eso es que le llaman gráfico de pastel, porque lo podemos hacer de esta forma. Y el 3D, que es el que les enseñé, es el que queda mejor para estas opciones que nosotros tenemos. Entre más cortemos o entre más valores tengamos con diferentes porcentajes, él cumple algo. Pero, aquí hay una acción que casi nadie reconoce. Si es un gráfico circular, él tiene el 100%. dicho, no hay otro porcentaje, es el 100%. Pero mire, pero acá no está representando 100%. Póngase a imaginar que tuviéramos un porcentaje más alto. Él acá lo único que va a hacer es representarle el 100%. Por eso, ojo con el gráfico que vayan a utilizar. Si ustedes quieren porcentaje, tiene que ser exactamente el 100% para que cumpla el objetivo del gráfico circular y que nos dé en este caso las porciones divididas según lo que nosotros queremos. Exacto, va a sobresalir por ser en este caso 3D. Así es. Y este es el gráfico que más se utiliza. Además de eso, miren, olvídense del cuadro que se encuentra ahí. Voy a abrir acá una nueva hoja rápidamente. Y entonces, ¿qué pasa con este gráfico? Miren lo que voy a hacer ahorita. Me voy a ir para diseño de gráfico. Y entonces yo le voy a decir que quiero mover el gráfico. Y ya les voy a explicar algo acá. Lo vamos a mover para la hoja, perdón, para hoja 1, que es esta que acabo de crear acá. Y le voy a dar a aceptar. Se me vino para acá el gráfico. La información la tengo en la hoja gráfico 1. Esta. Yo hago un cambio acá y automáticamente en la nueva hoja donde he movido, en este caso, el gráfico, automáticamente va a suceder. Entonces, ¿qué pasa acá? Espérame que esto no me deja tocar la hoja. Ahí sí. No. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? De que este gráfico ahora, y ¿cómo usted qué dice ahí? Si es trimestre o cuál es lo que está representando los valores acá, porque, por ejemplo, cometí el error y eliminé, y entonces, ¿cómo puedo saber qué trimestre tengo acá? Ah, muy bien, miren, solo se coloca dentro del gráfico y ahí le aparece, miren. Usted tiene la serie de trimestre 1. Y ahí aparece en este caso en cuánto está valorado. El valor que tiene en porcentaje. Solo se posiciona y olvídese de ir a buscar la tabla para ver cuál es la serie o la categoría. Acá automáticamente le está apareciendo toda la información. Si llegáramos a perder en este caso, pues esta información que tenemos acá, que es la que nos representa, si ustedes ven, por eso no hice ningún cambio, que es la que representa el trimestre que tenemos acá con el porcentaje de nuestro gráfico de base. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Me dicen, por favor. Hola, ¿ha quedado claro? Muy bien. Entonces vamos a continuar acá porque el tiempo se nos está yendo bastante rápido. Quiero mostrarles acá, vamos a irnos para este. Acá miren, tengo el gráfico de línea. Ay, espérense. Entonces lo tengo en otro libro, permítanme. Quiero ver si no me confundí. Acá. A ver si lo llevo acá. Ahí está el zoom ahora. Bájate, bájate. Volver a subir esto. Sí, acá está. Esto quiero enseñarles primero para que vean un gráfico de líneas separado a la acción que quiero enseñar. Voy a pasar ahorita a presentarles este gráfico. ¿Me dicen si pueden ver mi libro? Sí, sí, se puede ver, hija. Gracias. Muy bien. Entonces, acá, miren, tenemos otros datos diferentes. Vamos a seleccionar, si me voy a insertar rápidamente, lo voy a hacer con un gráfico de columna. Y quiero enseñarles algo cuando nosotros tenemos tres diferentes tablas dentro de una hoja. Así como yo puedo hacer grande un gráfico, también yo puedo, en este caso, miren, volverlo pequeño. Voy a dejarlo de este tamaño. Y vean que automáticamente voy a colocarle acá y me voy a ir a un relleno degradado que ya se encuentra acá para que ustedes vean que fácilmente nosotros podemos adaptar el gráfico al tamaño, en este caso, de nuestra preferencia y poderle dar un realce en la información. Hoy no necesito título, para que vean cómo automáticamente, miren, yo puedo colocarlo acá. Acá, miren, tenemos otra información que ustedes ven automáticamente. Tengo categorías y tengo una serie, entonces, ¿qué puedo crear acá? Ah, voy a crear un gráfico circular, porque es el que me va a representar en este momento la información que tengo acá. Vamos a cambiar rápidamente. Vamos a hacerlo con este diseño para que ustedes vean que podemos colocar. Vamos a hacerlo. Hagámoslo con textura y coloquemos esto. Ahí está. Miren, automáticamente ahí está la representación. Y este gráfico que tenemos acá, vamos a trabajarlo con el gráfico de líneas y vamos a utilizar este que se encuentra acá. Ya les voy a explicar algo acá. Solamente déjenme realizar rápido acá los cambios para que podamos... de línea. Me voy a buscar uno de playa, de que viene Semana Santa. Vamos a colocar eso. Ahí está. Y vamos acá a cambiar rápido para que podamos visualizarlo mejor. Y vamos a colocar lo negro. Ahí está. Vean que vamos a mandar acá para que se visualice. Ahí está. Ahí está, para que se visualice bien. Quiero que vean que con el gráfico, en este caso, con el gráfico que tenemos acá, automáticamente vean cómo este tipo de gráfico, por ejemplo, esto representa las gasolinas, dice regular y especial por cada uno de los meses. Entonces yo necesito saber cuánto ha sido el alza que ha tenido por cada uno de los meses que tengo representados acá. Independientemente que yo vea la tabla, yo puedo irme, mire, a cada uno de los puntos que se encuentran acá y quiero que vean que, si por ejemplo quiero ver este que está más alto, este fue el especial en el mes, en este caso en julio. Quiero ver en este caso el punto más bajo, fue diésel en septiembre de 2.75, representado por cada una de las líneas que tengo acá y que representa tanto la gasolina diésel regular y especial. Vean que acá, miren, automáticamente en cada uno de los puntos y acá es lo que yo quiero que comprendan, la diferencia de tres gráficos diferentes con información que relativamente se puede visualizar igual, pero cada una de ellas conlleva a un gráfico específico que yo necesito para, en este caso, poder trabajar. No va a depender del más bonito del que yo quiera, sino que de aquel gráfico que me va a ayudar a mí, en este caso, a trabajar. Y quiero acá, miren, representar esta información que tengo y decir, no sé qué gráfico puedo utilizar. Y cuando usted esté en el punto de no saber qué gráfico se va a visualizar mejor con la información que tenga acá, lo invito a que se vaya al gráfico recomendado. Excel es una herramienta muy importante que no solamente me va a tirar aquellos gráficos que él considera, y si ustedes ven, son los que les mencioné en la teoría, que nosotros utilizamos frecuentemente. Acá ya estamos utilizando un gráfico donde me está tirando, en este caso, el gráfico que les decía, que yo puedo utilizar dos gráficos en conjunto dentro de la información que tengo. Entonces acá, miren, automáticamente, por ejemplo, me voy a quedar con este de columna y automáticamente tengo la representación de la información. No sabiendo qué gráfico poder utilizar, busqué el recomendado por Excel y este es el que yo considero que se va a visualizar. Además de eso, no quiero colocarle ninguno de los colores que se encuentran acá, ni quiero ir a hacer ningún cambio porque son muchas barras que tengo acá. No se preocupe. Le dije que estilos de diseño nos tira acá aquellos diseños o estilos mejor recomendados que tenemos para Excel para que podamos construirlo. Miren, acá automáticamente ya tiene un fondo, me representa en este caso las columnas con la información que tengo acá. Si, por ejemplo, no me parece ese color que se encuentra acá, igual nosotros acá podemos realizar todos los cambios que nosotros queremos. Miren, acá no, a veces no hay necesidad de ir a colocarle o estar entusiasmado en estar colocándole un color, teniéndolos acá ya por defecto cuando nos muestra en este caso Excel. Y para finalizar, miren, quiero nuevamente compartirles acá. A veces vamos a tener la necesidad de trabajar gráficos combinados o dobles, también conocidos, donde tenemos ventas y tenemos ganancias. Y si ustedes ven, este gráfico representa mes, representa las ventas que se tuvo en cada mes y representa las ganancias. Entonces, acá, este gráfico me ayuda a poder saber si yo tuve en cada una de las ventas cuál fue mi ganancia o si mi ganancia en este caso fue bastante baja por cada mes. Entonces, estos gráficos igual. Si yo me voy en este caso a insertar, yo tengo el de gráficos en este caso combinados que se encuentran acá. Solo el que podemos utilizar es el de columna. Pero quiero que vean que automáticamente con la información que tengamos, estos tres tipos de gráficos que me representa Excel, automáticamente me va a tirar una mejor visión de la información que yo tengo acá. Siempre destacándose sobre la información que tengo. Acá tengo dos informaciones muy diferentes, ventas y ganancias. Entonces yo necesito saber cuáles fueron las alzas de las ventas, cuáles fueron en cada mes bajas y además de eso, cuáles fueron mis ganancias en representación de dos gráficos diferentes dentro de uno, llamado en este caso combinar. No sé si queda claro esto que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta o lo hice muy rápido. Me dicen ustedes. Así es. Tienen toda la razón, Raquel. Hay que seguir aprendiendo. Yo espero que todos los que se encuentran acá puedan pasar a Excel intermedio y así también hacerlo con Excel avanzado y poder concluir sus tres módulos este año, que sea una meta que ustedes tengan para este año. Quisiera, por favor, para finalizar en este minuto que nos queda, que puedan activar sus cámaras. Se los había pedido de favor al iniciar. A algunos ni los conozco, Rafael. Bueno, creo que es primera vez que conectas tu cámara, ¿verdad? ¿O no? No. Ya la había conectado. Sí. Ah, muy bien. Bueno, miren, quiero despedirme de ustedes y quiero iniciar con esta reacción satisfacción aplaudiéndoles a cada uno de ustedes. Este es un logro de ustedes. Yo solamente he sido intermediaria para que ustedes puedan alcanzar esta meta que se habían propuesto. Quiero felicitarlos, han sido un grupo excelente, créanme que me voy muy satisfecha del grupo que me tocó y les agradezco la oportunidad que nos han brindado a nosotros, tanto en el corporativo como en mi persona, para poder culminar con éxito lo que sería este curso. No sé si alguien quiere decir algo, activar su micrófono para podernos despedir. Dígame. No, solo darle las gracias a usted por a veces la paciencia que ha tenido y por explicar de una buena forma. Creo que eso hace que nos sigamos interesando y para que todos podamos estar en el siguiente nivel. Esperemos que sí. Gracias, Rafael. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ahí estoy ya leyendo en el chat lo que han puesto. Muchas gracias a cada uno de ustedes. No sé si alguien más quiere decir algo. No. Sandra ya reaccionó. Muy bien, miren, entonces con gusto, Alberto, con gusto, Manuel. Es para mí también un gusto poder haber sido parte de su formación, que en este caso le llamamos profesional. Este diploma, guárdenlo, ya colóquenlo en su currículum, ya es de ustedes. Felicidades a cada uno de ustedes y espero poderlos ver en el Excel intermedio y si no, pues la persona que esté con ustedes, créanme que también va a tratar de explicarles de la mejor manera. Feliz noche para todos, bendiciones, nos vemos. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.